Sigala López, soy de la disciplina de tenis de mesa sobre silla de ruedas y ya llevo 20 años practicando tenis de mesa sobre silla de ruedas. Mi discapacidad, quedé parapléjica en un accidente a los 14 años, un accidente automovilístico, y ya llevo más de 20 años en silla de ruedas. El lugar al que estaba yendo a rehabilitarme, ahí pues estaban enseñando al manejo de sillas y había básquetbol, te invitaban también a natación y también estaba el tenis de mesa. Y a mí me llamó el tenis de mesa la atención porque es un deporte muy complicado. Y pues me invitaron a como que, ¿cómo se puede decir? A cascarear. Y ya de ahí me empezó a gustar y de ahí me empezaron a platicar que había competencias nacionales. Y me acuerdo que cuando salí ya a los nacionales, ya me dijeron que también había internacionales y toda la cosa. Ahora sí que fue por hobby que entré. Nunca me imaginé que había competencia y toda la cosa. Bueno, me gusta mucho la de Iron Maiden. Como que me motiva a la hora de competir. No sé si es como que medio explosiva. Aunque no se note a la hora que estoy jugando, que estoy como que por dentro así. Así estoy. Los tamales. Los tamales verdes. Deseaba seguir estudiando. Siempre me ha llamado mucho la atención el diseño gráfico. Incluso pues ya cuando no practique deporte, yo deseo pues estudiar algo de diseño gráfico, seguir estudiando mi... Por así que no terminé la prepa ni nada de eso. Pues terminar mi prepa, seguir mis estudios, estudiar diseño gráfico y poner algún negocio que tenga que ver con todo eso. Definitivamente mi familia, mis amigos, yo creo que ellos siempre han sido mi motor para todo. Para todo, ya cuando siento que estoy como que pues cabizbaja o que me estoy dando por vencida, pues siempre es mi familia. Y pues en realidad son los que siempre están ahí apoyándote en las buenas y en las malas. Te admiro mucho a Cristina Hoffman porque siento que el tenis de mesa ya ha logrado muchas cosas deportivamente que hasta ahorita en tenis de mesa no se han conseguido, y sobre todo por el carácter y la garra que tiene, para que yo la vi competir, como ella, o sea, nunca se daba por vencida, siempre estaba peleando. Y a Frida Kahlo también la admiro mucho porque se me hace una mujer muy fuerte. Bueno, era una mujer muy fuerte. Mi infancia. Bueno, el otro día comentaba ahí cuando estaba en fisioterapia que me gustaba mucho andar sin zapatos, no me gustaban mucho los zapatos que digamos, me gustaba andar descalza, me gustaba subirme a los árboles, comía mucha fruta. Pues yo creo que una infancia normal. Me gustaba. En mi caricatura, Candy era mi favorita, hasta la fecha la veo y ahí me pongo a llorar. ¡Ah! Y películas, pues una de terror que se llama Hasta el viento tiene miedo, también mexicana, muy viejita. Esa es mi favorita, que la veo y la veo y la veo. ¿Qué significa para mí? Pues yo creo que hasta ahorita mi mayor meta, han pasado tantas cosas para
para lograr llegar desde que califiqué hasta la fecha. Han pasado muchas situaciones, tanto deportivamente como en la familia. Ahorita que está lo del COVID y, o sea, como que muchos obstáculos que siento que si se logra llegar e ir, competir, para mí es ahorita la mayor meta que tengo por cumplir, mi mayor sueño. Ha sido como que, pues no sé si un reto, aparte de un reto, como uno de los sueños que se ve como que un poquito, pues no difícil de cumplir, pero no tanto por mi persona, sino por todas las situaciones que se están presentando en el mundo. Es que han sido varias. Una que me gustó mucho fue el Mundial de Corea, porque a pesar de que no nos mandaron sin uniformes, sin viáticos, sin material deportivo, o sea, a pesar de todo que no hubo tanto apoyo para ese evento, yo lo disfruté muchísimo. Y recuerdo que en ese entonces había otra categoría que era el abierto, que jugaban todas las categorías con todas. Ahí como te tocaba, si tocaba una más alta que tú, pues jugabas contra ella. Si tocaba una más baja que tú, jugabas contra ella. Y ahí se iba eliminando, era eliminación directa. Y recuerdo que ahí jugué varios partidos que los fui ganando y fui avanzando. Siento que ha sido uno de los... pues de los eventos que he ido, que más he disfrutado deportivamente, a pesar de la falta de apoyo en muchos aspectos. Y también recuerdo que no había mucho que comer, andábamos comiendo cosas raras, y me acuerdo que andábamos ahí todos malos del estómago, pero sí fue un viaje muy un poco difícil, pero deportivamente a mí me dejó mucha enseñanza. Es uno de los, bueno, deportivamente de los sueños más grandes, ya que pues están los mejores del mundo, platicas con los mejores del mundo, te rozas con los mejores del mundo, y el estar frente a frente con una pues seleccionada de otro país a unos paralímpicos, para mí es como que un triunfo. Con el simple hecho de calificar, yo lo disfruto desde que llego a las villas, desde que como con otra persona de otro país, desde que, bueno, también me ha pasado que jugadoras de otros países te aplauden cuando ven que juegas bien o te dan consejos. Toda la convivencia que se vive con los mejores del mundo, para mí es un sueño que yo creo que siempre voy a recordar. A valorar muchas cosas que cuando caminaba yo no veía. Tal vez si te fijas en las personas adultas o, por ejemplo, que tienen una discapacidad, pero como que no valoras. Me ha enseñado mucho a valorar todo, hasta ahora que tuvimos el accidente en diciembre. Le comentaba a mi mamá que hasta un vaso de agua valoras cuando estás ahí en el hospital, que no te puedes ni tomar un vaso de agua. Es valorar hasta lo que comes, lo que tomas, el poder levantar con tu mano una cuchara. Cuando estás enferma no puedes ni hacerlo. O sea, me ha enseñado mucho a valorar en todos los aspectos, todo, una amistad, no sé, todo en general, que tal vez cuando todavía no tenía la discapacidad no te das cuenta. No es que, tal vez por ignorancia, porque ya cuando uno está en esta situación ve las cosas diferentes. Y aún así, de repente que cuando me siento achicopalada o algo, volteo a ver a un compañero, por ejemplo, de natación o de otra disciplina, que le falta un brazo, que no tiene sus piernas, y aún así le está echando ganas. Digo yo, o sea, no inventes, tú las tienes y tú puedes hacer más cosas que él, y velo a él. O sea, te hace valorar muchísimas cosas el estar aquí. Claro que no estoy diciendo que una persona que no tenga una discapacidad no tenga estos valores o que no aprecie esas situaciones, pero en lo personal a mí me ha enseñado a valorar hasta lo que comes, hasta lo que tomas, hasta lo que sostienes, todo. Significa, ay, hasta se me enchinaron la piel. Para mí un gran orgullo, la verdad. Para mí, cuando me ha tocado que
que se escucha el himno nacional y todo, o sea, en la bandera veo a, hasta voy a llorar, ah, veo a mi familia, a mis entrenadores, a mis amigos, a toda la gente que te está apoyando ahí, que cuando tú te caes o que se animas, ellos están impulsándote. O sea, cuando se va levantando la bandera y todo, veo a toda esa gente ahí que va subiendo, y pues no se diga todo México entero, ¿no? Todo México completo ahí. Es una sensación que, por más que le quiero encontrar la manera de cómo explicarla, no la puedo explicar, pero para mí es como todo el trabajo, toda la gente que te impulsa para estar ahí, va con ese logro.